auténticos y con diversas tonalidades, los disfraces del carnaval de Vegeta recuerdan aquella historia propia de esta ciudad. Durante varios días en las calles, se puede observar carros alegóricos, bandas de música, globos, pica-pica, serpentinas, talco y la emoción de su gente que entre cánticos y regocijo no dejan que esa fiesta desaparezca en el tiempo. Esta celebración dura 3 días, iniciándose antes del miércoles de ceniza y recorriendo las principales calles. Los diversos grupos que se unen llegan disfrazados y algunos con carros alegóricos preparados para estos días. Entre estos recorridos, los que resaltan son los conocidos chacuchacus. Hablar de ellos es sinónimo de tradición cultural veguetana. Este personaje tiene diversas historias, entre ellas, por una canción de la zona que entonaban los antiguos pobladores. Durante los carnavales, ahí se celebra el chacuchacu. Sí. ¿Qué día empieza, qué día termina? Bueno, eso empezaba pues antes del miércoles de ceniza. Ese era por costumbre, todos los años, por miércoles. Antes que fuera miércoles de ceniza, la semana antes, entre sábado y domingo y lunes, eran los carnavales. Luego se descansaba el día lunes o martes, miércoles también, o miércoles todos a la playa, jueves también a veces, ¿sí? Eso lo pasaban ahí, ya celebraban pues con bailes sociales, con toda esa cosita. ¿Cuántos días dura el carnaval? 3 días. Tres días, que era el día sábado, el domingo y lunes era el desquite. El desquite, pues, es como si, por ejemplo, yo no hubiese tenido la oportunidad de vengarme, mejor dicho, porque me han bañado. Entonces, espero el día lunes, que es el desquite. Entonces, caramba, trato la forma y ver cómo, caramba, y a qué hora vengarme, caramba, y echarlo agua y quedarme satisfecho, tranquilo. Lo que hace diferente a esta expresión cultural es que los personajes, las canciones entonadas y todo lo relacionado a este festival es netamente nacido en el lugar. Antiguos habitantes cuentan que esto tiene sus orígenes hace más de 70 años, cuando este lugar era visitado asiduamente por personas de bajos recursos de zonas alejadas. Los pobladores de aquel entonces les daban diversos enseres, además de ponerles un sobrenombre. Este era Chaco o Shai. Esto debe tener ya más o menos ya cerca de 70 años debe tener, porque yo tengo ahí varios amigos que tenían ya, son ya mayores, y a veces conversando todavía se recuerdan de la forma como se celebra el chacuchacu. Esto viene por los mismos pordioseros que venían de las alturas, de la parte de la sierra. A veces venían tocando su quena, venían bailando y pidiendo limosna también a la vez. Entonces venían a veces mal vestidos y bueno, la gente pues les daba pues su ¿cómo le puedo decir? Su limosna, más que todo. Uh-huh. Ya. Y se iban contentos. Y en carnavales, para que esto se haga una tradición, porque casi no había otra forma de que cómo celebrar los carnavales. Entonces se disfrazaban, los jóvenes se disfrazaban de pordioseros, se ponían máscara, o a veces en otros casos calaveras, y así en diferentes formas, pero salían bailando con ellos adelante y el resto de jóvenes atrás siguiéndolo con sus piedritas que sonaban chacu, 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 así, en esa forma salían, ¿no? Cantando. Entonces, así se pasaban, se encontraban entre grupos, se encontraban y se ponían a bailar. Pordioseros que venían de la sierra, a ellos siempre, los costeños siempre les decían, pues, chacu. Entonces, con eso se quedaban. ¿Veía usted, por ejemplo, una persona
que era bien de la sierra, a veces por dioseros, ahí un chaco así, un chaco o un shay. Entonces de ahí quedó, y cuando se empezaron a formar los carnavales se agarraron pues de ¿cómo se llama? Vestirse de esa manera y ponerlo como nombre chaco chaco. Con esta palabra particular y acompañados de quenas y otros instrumentos realizaron una canción, la que quedó en la colectividad escuchándose siempre en el mes de febrero por estas calles. En tiempo de carnavales, muchos jóvenes optaron por disfrazarse de estas personas, y el sonido de aquella melodía se quedó en el recuerdo permanente. En épocas lejanas, esta manifestación iba de la mano con las celebraciones de San Juan, pero luego se desligó de esta y comenzó a ser celebrada en el mes de febrero, aprovechándose así en los carnavales. Muchas vivencias se cuentan de ese Vegeta de antaño. Los jóvenes de aquel entonces cuentan lo divertido que era ser partícipe de esto. La alegría era constante, siempre primando el sentido del respeto. Yo me recuerdo que además cuando yo jugaba carnaval, habían personas mayores que nos hacían pasar. Nos decían, pasen chicos, ahí están las chicas para que jueguen. Pasen, ya, ¿cuántos son? Ahí son 10, ya 10 muchachos nomás pasan, nadie más. Ya pasamos 10. Entonces, además, ya pues entrábamos a veces a la sala de la casa y pues empezamos a jugar los carnavales. Y ahí se escuchaba pues voces que decían, cierren la puerta, no dejen escaparlo, no dejen escaparlo, cierren, cierren. Cerraban las puertas, pum, las cabezas como empezaban a golpearse en las quinchas, no, que era de quincha, retumbaba pues. Ya la quincha, pum, pum, retumbaban las cabezas, calma, y entonces ya pues era el carnaval. Nosotros quedábamos ahí desesperados por salirnos, porque ya no teníamos pues con qué defendernos. Nos echaban a veces tomates güeros, sí, nos echaban pues la harina con el tomate güero, ¿cómo se hacía? Pues a veces nos echaban agua, a veces entramos con camisa, a veces la mitad de, a veces sin manga, o a veces entramos con vivirí, quedamos el vivirí colgando, quedamos las tiras para abajo, pero era pues muy, muy bonito era. Muchos recuerdos. En la actualidad los carnavales se siguen celebrando. Muchos chacuchacus salen a las calles, pero también se han añadido otras actividades que han cambiado un poco la forma antigua en cómo se celebraba. Desde tiempos inmemoriales, febrero significaba la fiesta de la fertilidad en la cultura peruana. Los sembríos crecían y las cosechas aumentaban. La provincia de Huaura no era ajena a ese tipo de costumbres. Es por ello que en cada pueblo se cuenta una historia particular ligada a los carnavales. Una fiesta de colores, alegría y sobre todo con historia se vive todos los años. Entre ritmos propios y melodías inéditas, Vegeta cuenta una historia diferente por conocer y difundir.